Hola compañeros, los que van a ver todo este video, miren lo que ha bajado, lo que es el río Huascuarán. Como pueden observar, aquí está toda la madera, plástico que viene de Concepción de Oriente, partes de Honduras. Aquí tenemos como siempre otra vez el mismo problema. Ahora viene el sufrimiento de los pescadores, que tenemos que quitar todo esto a mano. Son más de mil metros de madera absorbada que hay aquí con plástico, que creo que lo vamos a tirar quizás un año quitando toda esta madera pura mano. Aquí están todas las consecuencias de las talas que se hacen allá arriba, este río arriba. Miren cómo está todo esto aquí. Encima, aquí estamos en medio de lo que es el río. Miren cómo está toda la madera acumulada aquí. Aquí, como pueden observar, aquí se ven hasta los cercos que se han venido de la parte de arriba de lo que son los terrenos. Está uno cerco aquí con alambre, y esto para los pescadores. Ya este trabajo ya no lo podemos hacer aquí. Lo que estamos pidiendo ayuda a otras instituciones que los vengan, que los apoyen en este tapón, al presidente, que los ayude, que los colabore, porque con nosotros aquí como comunidad de Barrancón, del municipio de Pasaquina, en el departamento de La Unión, estamos siendo afectados por ese tapón, y esto es de años con años, porque aquí las máquinas no se asoman, y si asoman solo vienen a ver y no hacen nada. Y por eso estamos pidiendo las ayudas, porque como pescadores esto en realidad lo está haciendo afectados aquí en las comunidades, lo que son toda la costa de aquí abajo, el Golfo de Fonseca. Y pueden observar también que por la cantidad de madera que hay aquí, allá río arriba, tenemos casi más de 2 metros de nivel de agua que se ha metido a las comunidades. Es por eso que el río está bien lleno de agua, la parte de allá arriba, lo que es la Candelaria, la comunidad de Barrancones. La cantidad de agua que está bajando el río Huascuarán no sale al mar, se está tirando por los manglares. Posiblemente tal vez haga otro río de la cantidad de agua que se está tirando por los manglares.